Los 17 jugadores que han sido intercambiados directamente entre Chivas y América. El número 3 fue una vergüenza. Dicen que no hay mayor pecado en el mundo del fútbol que ser un traidor, ser traspasado entre clubes rivales, de los que se odian, de los que no se pueden ver ni en pintura. Y en México, entre Chivas y América, a pesar de esa gran rivalidad deportiva que existe y pregonan, han existido 17 ocasiones en las que se traspasaron jugadores directamente, un acto de alta traición. En este video les contaremos de quién se trata y protagonizó estos fichajes de escándalo. Pero mucho ojo, gambeteros. Esto no son todos los futbolistas que han vestido las dos playeras, pero sí los que formaron parte de una transacción directa entre ambos clubes. 17. Salvador Mota, Chivas América. Fue en el año 1944 cuando por primera ocasión se vivió esta situación en donde Salvador Mota pasó de ser futbolista de Chivas a ponérsela del América. Número 16. Alberto García Carpizo, de las Chivas al América. El famoso Guamerucito era una de las grandes promesas del fútbol nacional, pero poco a poco se fue perdiendo. En las Chivas Rayadas del Guadalajara llegó con ilusiones, pero no jugó ni un solo minuto. Y tras su efímero paso por el rebaño, se fue a jugar al nido de Cuapa. 15. Rubén Cárdenas, América Chivas. Este mediocampista debutó en el América y se formó en las filas azul crema. Chivas le echó el ojo y se lo llevó a sus filas en la década de los 70. Número 14. Enrique Vázquez del Mercado, de Chivas a América. Este portero hecho en Chivas se fue a vestir la playera del odiado rival en 1969. 13. Francisco Macedo, América Chivas. Paco Macedo se fue de un vestidor con el extranjero en el América, el equipo de puros mexicanos, esto en el año 1973. Número 12. Albino Morales, de América a Chivas. El legendario Albino Morales pasó directamente del América al rebaño sagrado en el año de 1974. 11. Javier Sánchez Galindo, Chivas América. Antes era una práctica más común de lo que se pudiera pensar y también en 1975 se dio el paso de Javier Sánchez de Chivas al América. Número 10. Luis Manuel Díaz, del América a las Chivas. Ya con la rivalidad a tope, pasaron 13 años para que se volviera a dar un cambio entre ambos clubes. El protagonista fue nada más y nada menos que Luis Manuel Díaz, que dejó el nido del águila para ir al redil rojo y blanco. 9. Pedro Pineda, Chivas América. Este delantero, que incluso llegó a irse al Milan, visitó la playera de los equipos más ganadores del fútbol mexicano. Número 8. Gerardo Silva, de las Chivas al América. En 1993 se dio el paso de Gerardo Silva de las Chivas directamente al nido de Cuapa. 7. Ricardo Peláez, América Chivas. En su momento fue un escándalo. El delantero rompió redes en los dos clubes. Curiosamente, actualmente es directivo de Chivas y ya lo fue del América en el pasado. Número 6. Joel Sánchez, de Chivas a América. Con mucha tristeza, el legendario tiburón Sánchez dejó el rebaño por temas económicos y aunque tenía muchas opciones para seguir su carrera, fue la oferta que le puso el América la que lo convenció para seguir adelante. 5. Ignacio Hierro, América Chivas. Nacho Hierro fue un jugador que cumplió en su paso por ambos clubes, aunque fue criticado en su momento por ir del América Chivas. Número 4. Jesús Mendoza, de Chivas a América. Chuy Mendoza era un delantero muy rentable en el Guadalajara. El destino quiso que el América llegara y se lo llevara a jugar al Azteca. 3. Ramón Ramírez, Chivas América. Uno de los casos más tristes, ya que salió en completa depresión y contra su voluntad se negaba a jugar con el América y siempre lo vio como alta traición. Ramón siempre se sintió Chiva. Número 2. Osvaldo Sánchez, de América a Chivas. El arquero, que después se convirtió en un ídolo en el Guadalajara, se enteró por la televisión que lo cambiaron del América al odiado rival en lo deportivo. Sebastián Córdoba. Este es un rumor que está cobrando fuerza y podríamos ver al Córdoba, uno de los jugadores más queridos en el América en los últimos años, ahora a pasar a ser Chiva. ¿Le gusta la idea? Pero gambeteros, antes de conocer el primer lugar del top, hay que conocer la opinión de Reinaldo Navia al respecto. ¿Qué opinas de estos cambios directos entre Chivas y AME? Y en caso de que hubieras podido,
especulando que no existiera el tema de puro mexicano en Chivas, ¿hubieras ido a jugar al rebaño sagrado o te hubiera gustado jugar en Chivas en algún momento? Bueno, mis queridos gambeteros, el pasar de un equipo grande a otro y la rivalidad que existen entre ellos dos, pues es bastante grande. Pues la verdad, es fútbol, es trabajo. Yo estoy de acuerdo, no hay problema. Pues sí, lógico que uno le siente cariño a otro, lógico que la afición también de repente no lo siente de la misma forma, pero ¿cuántas veces no ha pasado con ciertos jugadores? Ya es algo habitual realmente en el fútbol mexicano, cosa que antes no sucedía, pero pues hoy en día cuando vas de un club a otro, no sé, y les pongo un ejemplo, el caso de Omar Bravo que pasó de Chivas al Atlas, en Atlas lo odiaban al principio, pero Omar Bravo terminó siendo ídolo, ¿por qué? Porque se los terminó ganando con goles y buenas actuaciones. Creo que pasa lo mismo y va a seguir pasando esto a medida que el jugador pase de un club a otro, siga mostrando buenas actuaciones. Número 1, Oribe Peralta, de América a Chivas. Juraron que ya no lo volverían a hacer, que jamás volvería a pasar, pero en un polémico movimiento, Oribe, goleador y estandarte del América, llegó al Guadalajara, en donde simple y sencillamente no pasó nada con él.